Buenos días, buenos días a todos los que ya nos están sintonizando. Saludos a Dionisio, Medina, a Hilda, que siempre son de los primeros, no solamente en conectarse, sino enviarnos saludos. Anastasia, Carmen Grajales, que es de las que nunca falla. Alfredo desde allá, desde Dajau, Bayamón. Doña Adita desde allá, desde Mayagüez, que le di un buen beso el sábado pasado que me la encontré. Por acá saludos a todos los que ya nos están sintonizando. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonalacebdovila.net, a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí vas a encontrar dónde estoy en vivo en este momento, o escribes el podcast de Aníbal en el buscador. La misma transmisión a través de mi cuenta de X o Twitter, como usted le quiera llamar. Y últimamente ya llevamos varias semanas que me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Y cada vez veo que son más de ustedes los que nos ven en cualquiera, me ven en cualquiera de esas plataformas. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales. 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me viste en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Y la mayoría de ustedes me ve grabado y no me molesta en lo más mínimo. Esa es la magia del internet. Me pueden ver y escuchar grabado en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Ahí están archivadas todas las ediciones anteriores. De el podcast de Aníbal. Te invito a que te registres, te suscribas en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar y ver grabado si no se nos olvida a mí. En también en mi cuenta de Instagram. Además, te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del mediodía de hoy. Esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Y como todos los días te invito, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal, cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Noticia que está rompiendo, colapsó un puente en Baltimore al ser impactado por un barco. Eso ocurrió como a la una de la mañana. Todavía están los esfuerzos de rescate impresionantes. Los videos inician noticia positiva, inician obras de construcción en el puerto de Mayagüez para que vuelva el ferry de Mayagüez a República Dominicana. Héctor Luis Acevedo levanta la voz por la falta de acción de la Comisión Estatal de Elecciones para inscribir a los jóvenes. Sondeo encuesta de El Vocero evidencia alta percepción de corrupción en el proceso político por parte de la ciudadanía. Noticia positiva, Proyecto Matria recibe donativos de 2 millones de dólares. Muere oficialmente la reforma laboral, el Tribunal Supremo no acoge el caso presentado por el gobernador de Puerto Rico. El 15 de abril comienza uno de los casos criminales contra Trump. Por fin, por fin, por fin. Pero por el otro lado, le bajaron la fianza en el caso civil y noticia que ojalá y produzca cosas positivas. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba resolución de cese inmediato temporero en Gaza, Estados Unidos por primera vez. No se opuso. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy. Te anticipo, hoy es martes. Cuando termines de verme, si me estás viendo y escuchando en vivo a las 9 de la mañana, te puedes ir al canal de análisis de la Z a la A en YouTube y ahí vas a encontrar la, el nuevo episodio grabado por la licenciada Zoela Boy y este servidor donde estaremos analizando brevemente la visita de la vicepresidenta Kamala Harris el pasado viernes aquí en Puerto Rico y un análisis extenso de la decisión del de Tribunal de Primera Instancia descalificando a los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Eso como les dije, a las nueve de la mañana ya puedes inclusive. Te invito a que te registres en nuestro canal, fácil de encontrarlo. Escribes en el buscador de YouTube, Análisis de la Z a la A y te va a llevar a nuestro canal y a las 9 de la mañana ya estará disponible esa edición de Análisis de la Z a la A. Antes de entrar a los temas de todos los días, eh, epidemia de dengue. No lo tengo como un tema para discutir así a fondo, pero me parece que es importante. El Departamento de Salud ayer anunció que estaba declarando oficialmente una epidemia de dengue, historia de primera plana en la edición digital de Metro, primera plana del de periódico El Nuevo Día, Salud confirma la emergencia, declaran una epidemia de dengue en el país. El secretario de salud, Carlos Mellado, explicó que por octava semana consecutiva, el sistema de vigilancia de la agencia reportó un número de casos por encima del umbral epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso, señoras y señores? Tiene que dar la vuelta alrededor de su casa, donde usted viva, donde quiera que haya envases, cubos, lo que sea, con agua estancada. Ese es el criadero para los mosquitos. Así que cuídense mucho. No podemos bajar la guardia. Ya hay una epidemia de dengue aquí en Puerto Rico. Eh, así que cuidado. Y finalmente, en términos de anuncios, recuerden que estamos en Semana Santa y que por ende mañana será la última edición de esta semana del de podcast de Aníbal. Jueves y viernes no estaré eh, transmitiendo el podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas. Noticia que está dando la vuelta alrededor del mundo. No le tengo el video, pero eh, no le tengo el video. Pero eh, es la noticia de impacto anoche, creo que fue a eso de la una de la mañana en eh, el puerto de Baltimore, que el puerto lo cruza, creo que son dos puentes, pero uno de sus principales puentes fue impactado por un carguero, por un barco, señoras y señores, y según se ven los videos, en cuestión de segundos el impactó uno de los pilotes. Eh, de el, el puente y en cuestión de segundos el puente completo colapsó ahí está la nota en la edición digital del periódico el nuevo día carguero go, carguero golpea puente en Baltimore y causa su derrumbe los equipos de emergencia buscaban al menos a siete personas que se cree que estarían en el agua tengo entendido que ya rescataron a dos esto ocurrió en la noche Todavía los esfuerzos de rescate están. Ahí está el titular en la edición digital del periódico New York Times. Bridge in Baltimore collapsed after being hit by ship. Rescue effort is on the way. Y ahí dice que por lo menos siete personas cayeron al agua. Eh, repito, escuché hace unos minutos atrás que ya habían rescatado a dos. Puede ser que ya hayan rescatado más. Eh, la vuelvo y repito, los videos son realmente impresionantes. Porque fue cuestión de segundos. Una vez el barco impactó, el, el puente colapsó y obviamente los vehículos que estaban encima del puente. Era la una de la mañana, no era hora de, de tráfico fuerte, pero aún así, vuelvo y repito: eh, según los oficiales, hay por lo menos siete personas que cayeron. Puede ser que sean más. Ocurrió en la noche, temprano en la mañana, me imagino, pues que nos iremos enterando de eh, qué más ha sucedido allá en Baltimore. Y entrando en una noticia positiva para Mayagüez, para el oeste, para la comunidad dominicana en Puerto Rico, para el turismo en términos generales, se anunció, bueno, se anunció, ¿no? Ayer hubo un evento en el muelle de, de Mayagüez. Donde se iniciaron los trabajos de remodelación, construcción en el puerto de Mayagüez, para que eventualmente, y se alega que puede ocurrir este mismo año, comience nuevamente el ferry desde Mayagüez hasta San Pedro de Macorís. Nota de la página 25 del de periódico El Nuevo Día, sección de negocios de Efraín Montalbán Ríos. Inician trabajos para ferry Mayagüez-San Pedro de Macorís, además Adolfo Utor, presidente de la empresa Baleari, Balearia, reveló que en los planes podrá haber rutas de Mayagüez hasta Fort Lauderdale y Punta Cana. Dice la nota: El gobierno de Puerto Rico anunció ayer el comienzo de los trabajos de construcción en el puerto de este municipio, donde la naviera española Balearia operará una ruta diaria en ferry entre la Sultana del Oeste y San Pedro de Macorís. El desarrollo de la nueva conexión marítima requerirá una inversión total de alrededor de 140 millones de dólares. Balearia invertiría unos 100 millones correspondientes a las embarcaciones que utilizará en la ruta y otros 40 para la construcción, necesaria, necesarias tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Aquí para mí hay un ejemplo contrario a los Luma y a los Genera de la Vida. Aquí tú ves una iniciativa privada. Obviamente con apoyo del gobierno, el muelle de Mayagüez pertenece al municipio de Mayagüez, así que aquí hay un rol protagónico del municipio de Mayagüez, el gobierno de Puerto Rico les está dando unos importantes apoyos, pero la empresa privada está metiendo 140 millones de dólares. Eso sí, eso sí que es un verdadero partnership, una verdadera sociedad colaboración entre gobiernos y empresa y empresa privada. Vuelvo aquí a la nota citando eh, eh, a el gobernador Pierluisi, hoy celebramos el comienzo de los trabajos de construcción en las instalaciones del puerto de Mayagüez en Puerto Rico y el puerto San Pedro de Macorís estos trabajos constan de construcción de un nuevo terminal de pasajeros multifuncional en el puerto de San Pedro de Macorís y en la adaptación de más de 100.000 metros cuadrados de instalaciones en el puerto de Mayagüez eh, así que vuelvo y repito, son buenas noticias eh, eh, se supone que esto ya esté operando antes de que termine este año. Va a ser un ferry bastante grande. El ferry tendrá capacidad para mil pasajeros, 400 vehículos o 100 camiones y 300 contenedores, lo que fomentará el desarrollo económico y libre comercio entre los países vecinos. Buenas noticias. Ustedes saben que hace años atrás el ferry que ahora opera desde el muelle de San Juan, eh, inició operación hace muchos años, inició precisamente desde Mayagüez, pero ya no sé hace cuánto tiempo no hay un servicio de Mayagüez hasta la República Dominicana. Obviamente, Mayagüez es el punto más cercano de conexión con la eh, hermana República Dominicana. Vuelvo y repito, creo que esto son buenas noticias por lo que he escuchado. Esa es una empresa sumamente eh, seria y como ellos han dicho, sería en sus planes un primer paso para desde ahí tener servicios hacia otros lugares, inclusive de los Estados Unidos. Y es un tema, yo no soy experto en las leyes electorales, pero ustedes saben, los que me siguen en este podcast, que llevo con la cantaleta hace tiempo de las serias deficiencias que tiene la Comisión Estatal de Elecciones y la falta de tener un presidente en propiedad, los problemas que hasta ahora hemos visto, muchas de estas controversias en los tribunales incluyendo la de la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana, incluyendo la descalificación de Eliezer Molina, apuntan, por lo menos en teoría y en los argumentos que se hacen, a unas ineficiencias operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones, ni hablar de la situación de los endosos, que nadie sabe por dónde andan esas investigaciones de los endosos fraudulentos, pero estamos a fines de marzo. Las primarias están a la vuelta de la esquina. El 13 de abril es el último día para que usted se pueda inscribir para votar en las primarias y también pedir el voto por correo, todo lo que es de esas transacciones. Y la Comisión de Elecciones no tiene un presidente o presidenta en propiedad. Tiene una presidenta alterna en funciones de presidente. Y Héctor Luis Acevedo levanta la voz de algo que sí, también yo había mencionado aquí, y es el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones abandonó, renunció, postergó, como usted le quiera llamar, su responsabilidad de ir a las escuelas. No en este año. Acabo de escuchar, eh, a, acabo de escuchar a. están diciendo aquí algo de heaven No sé. Eh, acabo de escuchar. Eh, eh, perdón. El, el, acabo de escuchar a la presidenta alterna diciendo no, nosotros estamos yendo a las escuelas. No, no, una cosa es que estén yendo a las escuelas ahora. Otra cosa es que no hayan ido durante el cuatrienio, que era lo que históricamente hacía la Comisión Estatal de Elecciones. Si un muchacho, si un muchacho estaba en noveno grado, era el principio del cuatrienio, pero pues, obviamente se sabía que cuando llegara la elección, ya iba a tener la edad para votar los 18 años, pues se le inscribía, aunque en ese momento Tuviera 16 años, aunque en ese momento tuviera 16 años. Eh, eso lo abandonaron y el propio periódico El Nuevo Día recientemente publicó un artículo que evidenciaba que el, el número de nuevos electores inscritos no comparaba, era demasiado bajo con los electores de años anteriores, de cuatrienios anteriores. Héctor Luis Acevedo hace una denuncia y dice que faltan más de 100 escuelas que no se han visitado. Página 9 del de periódico El Nuevo Día, nota de Gloria Ruiz Cuilan. Atropellada la inscripción de jóvenes votantes, reclama Héctor Luis Acevedo, el ex dirigente del Partido Popular. Exigió a la comisión que cumpla con su deber de cara al cierre del registro electoral para las primarias del 13 de abril. Son dos fechas. 13 de abril es para votar en las primarias. Luego está la fecha para la elección general, que es el 21 de septiembre. Si usted no vivía en Puerto Rico, se mudó. Si usted no votó en las pasadas dos elecciones, si usted no votó en la elección pasada, usted puede ir a votar. O si usted es un nuevo inscrito, cumplió 18 años luego de las elecciones pasadas, eh, tiene derecho a votar en la primaria, pero para votar en la primaria tiene que inscribirse o reactivarse antes del 13 de abril y para las elecciones antes del 21 de septiembre. Vamos a la nota del periódico El Nuevo Día, Héctor Luis Acevedo, miembro de la Junta de Gobierno del PPD denunció ayer que la Comisión Estatal de Elecciones no ha cumplido con su deber ministerial de inscribir nuevos electores y que de cara al cierre del registro electoral para las primarias el próximo 13 de abril dejó sin inscribir a estudiantes de 122 escuelas. Cita textual, a la Comisión Estatal de Elecciones le quedan más de 100 escuelas por visitar para inscribir a los estudiantes. Es curioso porque escuché esta mañana a la eh, comisión, ah, perdón, a la presidenta alterna Jessica Padilla en Radio Isla con Penchi entonces ella dijo, ah, yo no sé de dónde Héctor Luis saca esos números. Y Penchi le pregunta, ajá, ¿y usted nos puede decir cuántas escuelas ustedes han visitado? Y ella no lo pudo decir. No pudo decir cuántas escuelas han visitado durante el cuatrenio. Empezó a hablar de qué están haciendo ahora, que si los fines de semana, que si están yendo a universidades. No, el problema es que esto se fue acumulando. Como dice Héctor Luis en su conferencia de prensa ayer, el joven que se graduó en el 2022, en el 2023. Ya se nos fue de las escuelas, ya no sabemos dónde está. La Comisión Estatal de Elecciones históricamente iba todos los años y le daba tiempo para ir poco a poco por todas las escuelas. Dice el, el, el periódico El Nuevo Día: el cierre de registro electoral para las primarias el 13 de abril, como le dije, para las elecciones generales el 21 de septiembre. El también ex alcalde de San Juan sostuvo en conferencia de prensa en la sede de la Pava. Que la comisión dejó de hacer esfuerzos agresivos para inscribir nuevos electores, particularmente iniciativas como acudir a las escuelas públicas y privadas, así como a las universidades. Y hace el énfasis que yo le dije: los jóvenes que se graduaron en el 2021, 2022, 2023 se te fueron de las escuelas y no lo vas a encontrar. A este problema de falta de inscripción, hay que añadirle dos cosas: la falta de motivación en los jóvenes para salir a votar. Ese es un tema que he discutido en este podcast, que lo he discutido con la licenciada Zoela Boyd cuando ella estaba aquí los lunes y en el podcast nuevo que tenemos, Análisis de la Z a la A. Eh, ese es uno. Número dos, que contrario a lo que era la historia, la, la tradición histórica de Puerto Rico, de unos altos niveles de participación electoral, en Puerto Rico lo que estamos teniendo es una baja participación electoral. La gente se está abste los que Número uno, algunos no se inscriben para votar. Pero de los que están inscritos para votar, cada vez menos van a votar. Y eso es una tendencia peligrosa para la democracia puertorriqueña. No quiero pensar que la Comisión Estatal de Elecciones, controlada por el PNP en los últimos años, ha decidido que, como los jóvenes son los que tienen una tendencia mayor a votar en contra del de gobierno, pues hayan decidido que no les conviene inscribir votantes. Eh, pues porque si van a inscribir, van a votar en contra del de gobierno. Dice eh, eh, Héctor Luis en su nota, las encuestas han dicho que los jóvenes han cambiado de proceder, pero no puede estar pensando, voy a hacer un proceso electoral a base de los jóvenes, los viejitos o las mujeres. Cuestionó al mismo tiempo por qué la CE no solicitó mayor presupuesto para cumplir con las inscripciones de nuevos electores. Siempre hay razones para hacer lo que no se debe hacer. Así que aquí hay que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para llevar ah esto añada que se han cerrado se han cerrado juntas de inscripción permanente ah que ahora se puede uno inscribir a través del internet de su celular eso es cierto uno se puede inscribir a través de el internet pero primero he escuchado de mucha gente que tiene problemas hacerlo pero saben que la inmensa mayoría de la gente no sabe que lo puede hacer a través del internet ni cómo hacerlo ni dónde está la página así que eh, Agenda importante de cara a las elecciones. Y hablando de agenda importante de cara a las elecciones, el periódico El Vocero, en su historia de primera plana, tiene una historia que no estoy claro, porque ellos mismos le llaman sondeo, después le llaman encuesta políticos y partidos arropados por la corrupción. Ese es el resultado del sondeo. Tolerancia a la corrupción gubernamental, en el que más de la mitad de los participantes, aun cuando expresan desconfianza, acudirán a votar a las elecciones de noviembre. Es un sondeo, encuesta, como usted le quiera llamar, digital, o sea, no es presencial, se parece a la de Noticel, que ya he discutido aquí anteriormente. Eso es una técnica que en Estados Unidos ya se usa bastante, pero yo tengo mi preocupaciones, dudas, de si en Puerto Rico, eh, de si en Puerto Rico hay la tradición y se pueden hacer eh, encuestas digitales de forma efectiva, pero la vamos a coger pues por, por lo que dice y aceptarla como buena. Deja ver si aquí para poderles leer ustedes donde tengo. Ajá, aquí está. Dice en la nota de eh, Pedro Menéndez Sanabria en el periódico El Vocero, electores reconocen la corrupción y dice que saldrán a votar. El vocero presenta resultados del sondeo de Guider. Guider es una empresa internacional de hacer encuesta eh, sobre la tolerancia a la corrupción gubernamental. Lo describe de la siguiente forma. Un sondeo, me está interesante que no usan la palabra encuesta y quiero en eso aplaudir al vocero, porque no es lo mismo un sondeo que una encuesta. Y usted por ahí ven los programas de radio, de televisión, le llaman encuesta. Mire, señor, eso no es una encuesta. Una encuesta es algo científico que usted puede medir el nivel de error y, y de alguna forma proyectar que eso es lo que piensa la gente en este momento. Cuando usted le llama sondeo, es que desde el punto de vista científico, ¿qué es un sondeo? Usted se para en la esquina de Plaza Las Américas y empieza a preguntarle a gente. Eso puede tener un valor y tiene un valor, pero eso no es una encuesta. Volvemos. Un sondeo realizado. Por la firma Geider encontró que a pesar de que el 86% de los entrevistados entiende que todos o la mayoría de los partidos políticos son corruptos, solo un 35% de los que votarían en noviembre lo hará como para buscar un cambio. Bueno, si 35% quiere, hacer un, quiere un cambio y el gobernador fue electo con 33%, pues 35% puede cambiar fácilmente el resultado de una elección, claro. Qué quiere decir un cambio? Ah, que en vez de un popular quiere un PNP, que en vez de un PNP quiere un popular o un cambio quiere decir que no quiero ni un popular ni un PNP. El sondeo no profundiza en eso. Si aquí hemos dicho en este podcast, ustedes lo saben, que para mí en estas elecciones el tema de la corrupción y el tema de la energía van a ser dos de los temas principales, si no los temas principales. Esta, este sondeo lo valida y aquí dan los detalles. El sondeo que constó con Constó de 446 entrevistas en línea a hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en las seis regiones del país. También reveló que 8 de cada 10 personas entrevistadas entienden que hay corruptos dentro de los partidos por los cuales votarían. Obviamente, esto es algo que eh, también lo he, lo he discutido, lo he discutido en los podcasts con Suela Boyd. Esta percepción de que todos son iguales, de que no vale la pena, de que todos son corruptos, me parece que es injusta. Hay políticos que no valen nada y hay políticos serios en todos los partidos. En todos los partidos me parece que esa generalización es algo peligroso, pero está ahí la percepción negativa. En cambio, el 46% de los entrevistados dijo que es probable que ejerza su derecho al voto en las elecciones generales del 2024. En el caso específico de los hombres, un 49% afirmó que probablemente participe en los comicios. Vamos a ver aquí un poquito más en detalle las tablas que publica el periódico El Vocero. Cuando hablamos, pregunta, cuando hablamos de corrupción gubernamental, usted diría que los políticos en Puerto Rico 27 todos son corruptos, 59 por ciento la mayoría. Ahí puede ver ustedes una percepción terrible, horrible de la gente sobre la clase política, porque entre todos son corruptos o la mayoría son corruptos. Estamos por encima del 80%. ¿Cuán probable es que usted participe en las elecciones generales del 2024? 49% muy probable, 19% probable. Si usted suma los dos, pues está cerca del de 70%. Eh, eh, sí, ser 46 más 19 sería 65%, eh, que se parece mucho, tristemente, a lo que estamos en la participación electoral en las pasadas comicios, 19% básicamente están convencidos de que no van a ir a votar. Más preguntas que se hacen en este sondeo del el periódico El Vocero y la empresa Guider. Cuando hablamos de corrupción gubernamental, usted diría que los partidos políticos en Puerto Rico son, ahora es los partidos, todos corruptos, 31%, la mayoría son corruptos. 56%, muy poco corrupto, 12%. ¿Entiende usted que el tema de la corrupción en el gobierno es viejo? O sea, que se viene arrastrando 49% de siempre, 40% de hace algunos años. Esto refleja el cansancio, el nivel acumulativo en términos de la corrupción. Próxima pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que haya políticos corruptos dentro de los partidos por los cuales usted piensa votar? Esto es bien. Preocupante. Ya le están preguntando, ¿usted va a votar por X partido? No le preguntaron por cuál, por lo menos lo que sale hoy en el vocero. Y le preguntan, ¿usted cree que en el partido que usted va a votar hay corrupto? Muy probable 49%, probable 28%. O sea, la gente, a pesar de que cree que hay corrupción en el partido por el cual van a votar, según este sondeo, estarían en disposición de votar por ese partido. Si usted entiende que los partidos políticos de Puerto Rico son corruptos, ¿por qué razón continúa votando por ellos, buscando un cambio? No todos son corruptos, 35%, no voto por ellos, 16%, es mi derecho, 13%, voto por candidaturas, 13%. Si me preguntan a mí, a base de mi experiencia con leer encuestas en el pasado, repito, esto no es, ellos le llaman un sondeo. Como siempre he dicho, yo lo comparto con ustedes. No conozco la metodología. Ya se sí ha dicho que en Puerto Rico tengo mis dudas sobre si estos sondeos, encuestas digitales, o tengo otras palabras, a través del internet, son de verdad eh, eh, precisos ante la realidad en Puerto Rico. Pero no hay duda que esa encuesta refleja que la percepción del electorado y yo creo que si hubiera sido una encuesta científica puerta por puerta, es muy probable que tuviera resultados similares, por un lado una percepción generalizada de que la clase política y funcionarios gubernamentales y partidos políticos están llenos de corrupción ahora, si si a pesar de la corrupción usted va a seguir votando por los mismos, pues entonces lo que ha habido es un un nivel de, de aceptación, de tolerancia a la corrupción que es peligroso. No creo que este sondeo mide eso de forma adecuada, pero repito, ahí está el sondeo del de periódico El Nuevo Día. Luego ellos hicieron un sondeo en la calle, o sea, ellos sí fueron a visitar en la calle y pues básicamente los ciudadanos un poco reflejaron a lo que decía el sondeo de Geider. De que, aunque entendían que todo el mundo era un corrupto, pues querían salir a votar y tenían una cierta esperanza. Nota de Adria Cruz en el vocero: entrevistados dijeron estar listos para participar en las elecciones de este próximo 5 de noviembre. Todos son corruptos, todos roban y todos son iguales, son algunas de las frases repetidas entre varios ciudadanos que caminaban ayer por las calles de Santurce tras el vocero cuestionarlo si entendía que los políticos y los partidos en Puerto Rico operaban o no guiados por la corrupción. Mientras la mayoría de los encuestados confirmaron a este rotativo que acudirán a las urnas en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre para ejercer el voto en busca de un cambio en el gobierno de Puerto Rico, algunos expresaron frustración y disgusto con la administración gubernamental y rechazaron participar en los comicios. Básicamente esto fue que se pararon en la calle y empezaron a hacerle preguntas a la gente. En conclusión, el tema de la corrupción es un tema importante para el electorado. Y yo creo que se va a convertir en uno de los temas más candentes de cara a las elecciones de noviembre. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa cuando regresemos de la pausa. Otra buena noticia. Proyecto Matria recibe donativo de 2 millones de dólares. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa. <music> Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Hola, soy Soela Boy te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Soy. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A, yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá, vamos a hacer una edición Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras Temo que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z. Te esperamos. Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país. Langosta de nuestras costas. Amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino. En el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, ya llamar al 787 238 1530. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, si se dan la vuelta hoy por Bocados Divinos allí en el Colegio de Abogados, me dice Víctor Lebrón, que tiene para hoy, señores, patitas de cerdo de juezada con garbanzo pernil al caldero, ese yo no lo he probado allí. Berenjena guisada y en términos de marisco fresco, bacalao y dorado, le, le puedo decir porque, como dice el anuncio, el oso buco si sí, lo he comido allí, es extraordinario. Están abiertos hoy. En esta semana solamente van a cerrar el viernes, porque es Viernes Santo. Así que hoy, martes, mañana, miércoles, jueves, sábado y domingo, los lunes, siempre cierran allí en el Colegio Abogado. Y si van por allí, le dicen a Víctor Lebron que los envió y los recomendó Aníbal desde aquí, desde el podcast de Aníbal. Vamos rapidito a todos los próximos temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. No todos son malas noticias. Ustedes saben que en este podcast y cuando estaba en Radio Isla, en diferentes momentos había tenido como invitada al ataque, al ataque, a la, la que hasta recientemente... Fue la directora del de proyecto Matria, Amarilis Pagán. El proyecto ha cambiado de mano, está en un proceso de transición, tiene una nueva presidenta o directora ejecutiva y arranca con una noticia. Recibieron un donativo de dos millones de dólares. La organización recibió los fondos de parte de Yield Giving, de la filántropa. Mackenzie Scott, Mackenzie Scott es una filántropa, es una escritora, es la ex esposa de Jeff Bezos, el multimillonario eh, fundador y dueño de Amazon. Eh, ella, la ex esposa, se ha dedicado a dar apoyo a diferentes entidades sin fines de lucro alrededor del mundo, algunas de ellas en Puerto Rico. La nueva directora ejecutiva, Cristina Parez Alicea, espero algún día tenerla aquí. En el podcast hace el anuncio, leo la nota, página 12 del de periódico El Nuevo Día. La organización Proyecto Matria recibió dos millones de dólares de fondo Yield Giving de la filántropa Mackenzie Scott, una suma crucial para impulsar nuevas estrategias en favor de los sobrevivientes de violencia de género y la comunidad LGBTQ, en Puerto Rico. Ustedes saben que ese es el principal objetivo de Matria no solamente prevenir la violencia de género sino tienen proyectos hermosos de empresarismo para las mujeres, dice la nota de citando a Cristina, para mí es una gran, gran noticia porque puedo mirar más al futuro con Matria, nosotras tenemos, teníamos muchos sueños de cosas inclusive que llegamos a hacer en el pasado y que tuvimos que aguantar por falta de dinero, les recuerdo que Matria no recibe donativos del de gobierno central porque lo han decidido así precisamente para tener más libertad. Entre los proyectos que tienen contemplados con la suma, Párez Alicea, quien la dirige desde principios de este mes, explicó que esperan articular planes de escape para víctimas de violencia de género que llaman a la línea de ayuda 247-787-489-0022. Cita textual, lo que veníamos soñando era tener un fondo para cuantías que a veces no son ni grandes, ni dinero que alguien necesita para salir del ciclo. Ahora podríamos añadir a la línea, no solo te decimos qué hacer, es que si estás en una situación que no tienes el mecanismo económico, es un gasto que puede estar dentro de este fondo semilla y las personas nos podrán donar y estamos ayudando a las mujeres a salir de esa situación de peligro. Por otro lado, indicó que también utilizarán el dinero para consultar personas expertas. Para que las ideas sean válidas. Agregó que esperan impulsar y revivir proyectos de desarrollo económico como la incubadora de empresas para mujeres y el proyecto Arepa Chic, una empresa social dedicada a generar empleos y oportunidades económicas para las puertorriqueñas. Así que enhorabuena. Sabemos que, porque he sido tema recurrente en este podcast y en otros foros, no solamente. En este podcast, en otro foro, tenemos un problema serio de violencia machista en Puerto Rico, de discriminación en términos generales contra la mujer, contra la comunidad LGBTQ. Y el eh, proyecto Matria ha sido un proyecto de vanguardia en estas áreas. Enhorabuena este donativo que no solamente le da unos recursos económicos, sino es un reconocimiento más allá de nuestras costas. Por una entidad del prestigio como esta, de que están haciendo una labor encomiable. Si usted los puede apoyar financieramente, pues dele el apoyo. Crónica de una muerte anunciada. Usted sabe que el gobierno de Puerto Rico, impulsado en gran medida por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, volvió a legislar la reforma de la mal llamada reforma laboral de Ricky Rosselló. Después que Ricky Roselló aprobó una reforma laboral que él y su gente aplaudieron, se dieron cuenta que se les había ido la mano, hubo un primer intento, ese intento la Junta de Control Fiscal lo detuvo porque el gobierno de Puerto Rico no lo defendió de forma adecuada, se volvió a aprobar otra medida, la Junta la volvió a detener, el Tribunal de Distrito Federal lo detuvo, el Tribunal de Boston lo validó. Y el gobernador acudió a la, al Tribunal Supremo. Yo creo que Tatito también acudió con un escrito separado. Ustedes saben que a nivel federal usted tiene derecho a apelar al Tribunal de Apelaciones, pero para ir al Tribunal Supremo, eso es a discreción del Tribunal Supremo. Es lo que en el argot del derecho se llama un certiorari, que básicamente es discrecional. La inmensa mayoría de los recursos que se presentan al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo no los ve. Aunque hay que decirlo, en los últimos 6, 7, 8 años, la cantidad de casos viniendo de Puerto Rico que el Tribunal Supremo ha visto no tiene precedente en la historia jurídica de Puerto Rico, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos le dijo, no, Nine, no nos vamos a meter en eso. Ahí está la nota de la edición digital de Metro, Supremo Federal rechaza petición del gobernador sobre el caso de la reforma laboral. A mí no me impresiona, no estaba muy eh, optimista de que el caso lo cogiera. Me parece que... Eh, primero que nada, estoy totalmente en contra de lo que hizo la Junta. Yo no veo cuál es la conexión entre una reforma laboral a el sector privado con los eh, mandatos que tiene de parte del Congreso la Junta bajo la ley promesa, pero la Junta se ha extralimitado en su jurisdicción y como la Junta hace lo que le dé la gana, los tribunales han sido extremadamente diferentes con las interpretaciones de la Junta. Prácticamente han ganado todos los casos. Eh, el, el Congreso le ha, se ha hecho de la vista larga, tanto demócratas como republicanos, los demócratas que cacareaban mucho no han hecho nada para enmendar promesa ni tan siquiera para ponerle presión a la Junta de Control Fiscal. Así que, señoras y señores, la reforma laboral de Ricky Rosselló y el PNP sigue vigente, no la pueden tocar o no se ha podido tocar porque la Junta de Control Fiscal no lo va a permitir y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dijo básicamente: Ni para allá voy a mirar. Muerte, crónica de una muerte anunciada. Y dos temas de Estados Unidos e internacional. Les decía que ayer era un día complicado para Donald Trump. Tenía dos procesos judiciales a la misma vez. Se suponía que ayer él pusiera una fianza de cerca de medio billón 500 eh, millones de dólares en el caso civil en que se le encontró, civil, pero se le encontró culpable de cometer fraude contra el gobierno de Nueva York por mentir en su estado financiero y las representaciones que le hizo al gobierno y a los bancos, pero simultáneamente había una vista ante un juez también de estos son casos no federales, son casos estatales. Había una vista ante el juez que va a presidir el caso en el cual, a nivel estatal en Nueva York, se le acusa criminalmente por los pagos que hizo en el 2016 a una mujer con la cual se alega que él tuvo un, 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 una relación extramarital y que le pagó antes de las elecciones del 2016 para que ella se callara la boca. Y al pagarlo, el Estado de Nueva York alega que violó leyes en términos de eh, el uso de fondos privados y fondos de campaña trump estaba pidiendo que ese caso se pospusiera para más adelante la estrategia de donald trump ha sido la de eh, tratar de que ningún caso se vea antes de las elecciones una de cal y una de arena en el caso de el caso civil donde tenía que poner una fianza de 454 millones de dólares. Un tribunal de apelaciones estatal ayer a la última hora le bajó y le dijo que simple y sencillamente pusiera una fianza de 175 millones de dólares. Él lo celebró, dijo que los tiene, más se las echó de que los va a pagar en cal, no tal cal, y si paralelo. Ustedes saben que Trump se fue de Twitter, primero lo votaron de Twitter y después decidió no regresar cuando lo compró Elon Musk, que es fanático de él, y montó su propio canal o, o servicio o plataforma de eh, comunicación tipo Twitter que se llama Truth creo que es Social Truth qué sé yo algo de eso no Calce. esa empresa se acaba de ir al mercado como lo que se llama una entidad pública de esas que venden acciones y parece que Donald Trump se va a embolsicar billones y billones de dólares por esa transacción pero volvamos ganó en el sentido de que no tuvo que poner los 454 millones de dólares que se alega que no los tenía y que como les dije ayer en el podcast corría el riesgo de que le empezaran a incautar propiedades, se lo bajaron a 175 millones, fue una en cierta medida una sorpresa, nadie lo esperaba, pero lo logró y ayer el mismo celebró y dijo, "Ah, pues con esto yo lo pago de mi bolsillo." Claro, él tiene que pagar esta esta fianza para poder apelar. Obviamente el caso va a tardar meses y meses y meses para que entonces se declare, se determine si se confirma la decisión del tribunal de instancia o no se confirma. Mientras tanto, en el otro caso, en el caso criminal, esa la perdió. La perdió en el sentido de que él quería que el caso se pospusiera para... Por ir para abajo, olvídese. Él está tratando de que ninguno de los casos criminales se vea antes de las elecciones y hasta ahora ha sido bastante exitoso en lograrlo. Sin embargo, el juez que está presidiendo el caso criminal le dijo: No, Nines, el juicio empieza el 15 de abril, que como decimos por ahí, eso está a la vuelta de la esquina. El 15 de abril es básicamente dentro de semana, dos semanas. Y media, por ende, vamos a tener el primer caso criminal contra Trump que se va a estar viendo ahora mismo en medio de la campaña electoral. Este caso, más allá de las consecuencias criminales que puede tener, es política y hasta familiarmente peligroso para Trump. Bueno, porque se trata de un caso que gira sobre una relación extramarital, puede tener efectos sobre su relación con su esposa, sobre su familia, puede salir detalles que sean vergonzosos para el expresidente. Así que señoras y señores, los dramas alrededor de Trump continúan y no hay señales que van a terminar pronto. En cuanto a los casos criminales federales, la batalla que le está dando, inclusive como ustedes saben, se lo recuerdo, hay un caso que ya acogió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso donde Trump eleva la teoría esta para mí loca, absurda, pero usted nunca sabe de que un presidente es inmune totalmente. Puede hacer lo que le dé la gana en la presidencia y no se le puede acusar. Ese caso todavía no ha ido ni a vista oral en el Tribunal Supremo, si acaso habrá un resultado en noviembre. Ese caso tiene casi congelado todos los casos federales en contra de él. Así que la estrategia de él es que nada de esto se vea, en otras palabras, que los electores norteamericanos vayan a votar sin conocer la verdad, por lo menos la verdad judicial, sobre estas serias acusaciones. Está el caso de Georgia, que también es un caso estatal, ese se ha atrasado, ese yo creo que en teoría podría comenzar a verse también durante el verano, pero ya sabemos: 15 de abril comienza el primero de los casos criminales a nivel estatal, este en Nueva York contra donald trump obviamente de aquí al 15 de abril él presentará cuchucientas mociones teorías legales porque repito su estrategia es que nada de esto se vea mientras las estamos en la campaña y que la gente vaya a votar en noviembre sin conocer los resultados sobre estos extremos y en una noticia dentro de lo que parece lo que es una tragedia humana verdadera tragedia humana que por lo menos yo tengo que decirle eh, quizás pues, tenemos más foco que lo estamos viendo, pero en tiempos modernos es impactante. Me refiero a la guerra entre Israel eh, y el grupo Hamas, pero las consecuencias que está teniendo sobre el estrecho de Gaza, donde viven millones de palestinos, donde eh, el ataque despiadado de Israel ha ocasionado la muerte de miles y miles de palestinos inocentes muchos de ellos mujeres, un número impresionante de niños, y básicamente han aislado el Estrecho de Gaza, lo han aislado de tal forma que están a punto de morir miles y miles de personas por no tener comida. Esto está causando, primero le está causando un problema serio a Biden, porque sectores progresistas, liberal, históricamente demócratas, no pueden entender. Pueden entender por qué Biden respalda a Israel y pueden entender que el ataque de Hamas del 7 de octubre fue una cosa de un acto de terrorismo que es intolerable. Pero lo que no pueden entender es cómo Estados Unidos sigue permitiendo y se quedaba callado ante las atrocidades que están ocurriendo en Gaza. Esto está teniendo unas repercusiones a nivel mundial. El mundo entero está sorprendido por lo que hace Netanyahu, que es el líder de extrema derecha de Israel. Y los Estados Unidos comenzó poco a poco a ponerle presión a, eh, a el gobierno de Netanyahu, inclusive el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dio un discurso hace unas semanas atrás en el hemiciclo del Senado diciendo que la, el mayor impedimento para la paz entre Israel y los palestinos era el grupo Hamas y Netanyahu. Y que era hora que ambos desaparecieran y que desde el punto de vista de Israel que hubiese unas elecciones democráticas a ver si Netanyahu eh, peleaba. Bueno, pues ayer en lo que nos da cierto nivel de esperanza, el, 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 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, votó para ordenar un cese inmediato temporero. Para explicarles aquí un poco desde el punto de vista de derecho internacional, que tampoco yo lo domino, pero sí sé unas cosas básicas. Las únicas resoluciones de las Naciones Unidas, si cometo un disparate en derecho internacional, me perdona pero las Naciones Unidas allí, el, el Consejo, el, la Asamblea General, aprueba resoluciones, eso no tiene ningún impacto real. Ellos aprueban, es como unas opiniones consultivas y los países le hacen caso o no le hacen caso. En derecho internacional, lo único que tiene de verdad consecuencias... Es lo que apruebe el Security Council, el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, y esto así se así, ese fue el acuerdo para eh, que se, convirti, se se aprobara y eh, se constituyera la ONU en el Consejo de Seguridad. Hay cinco países que tienen poder de veto. En otras palabras, todo el mundo puede estar de acuerdo de una resolución. Si Estados Unidos, China, eh, eh, o lo que era la Unión Soviética. Rusia, los países, los cinco países grandes, si ellos lo vetan, no entra en vigor. Y ya se habían presentado varias resoluciones en el Consejo de Seguridad para ordenar un eh, cese al fuego y Estados Unidos las había vetado. Bueno, pues ayer se presentó, Estados Unidos se abstuvo, o sea, por ende no votó y por ende entró en vigor. Ahí está la nota del periódico en New York Times, UN Security Council Calls for Immediate Ceasefire. En Gaza, as U.S. abstained, the U.S. decision not to vote on the resolution drew, drew criticism from Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, who ordered a delegation to hold back from a planned trip to Washington. Se aprobó, en otras palabras, Israel tiene que cumplir con esta orden. Si no cumple, esto es lo otro, las Naciones Unidas no tienen un ejército. Es difícil ponerlas en vigor sus órdenes, pero sí tienen el, la capacidad de poner sanciones. O sea, esto no es un acto simbólico. Obviamente Netanyahu está molesto y reaccionó inmediatamente cancelando un viaje de sus oficiales de alto rango a Estados Unidos. Aquí está la nota del de periódico Washington Post. Israel cancels diplomatic visit to US after UN vote demanding ceasefire. fire, lo que le acabo de decir. Israel canceló eh, una visita diplomática a los Estados Unidos. Aquí está la nota en el periódico en, eh, El País. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la primera resolución de alto, eh, alto el fuego para Gaza en seis meses de guerra. Y un poco lo que les acababa de explicar, la abstención de Estados Unidos da vía libre a un texto que pide el ceso de las hostilidades durante el Radamán, que eh, el mes. Eh, 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 un mes de importancia para el pueblo musulmán y la liberación de todos los rehenes también pidieron la liberación de los rehenes y también tiene el periódico El País la reacción de Israel Netanyahu cancela una delegación eh, una delegación a Israel por su abstención por, eh, de, perdón Cancela una delegación israelí a Estados Unidos por su abstención en la ONU sobre el alto al fuego. El primer ministro asegura que la decisión de Washington da esperanzas a Hamas de un cese de las hostilidades y liberar a los rehenes. El ministro de Defensa israelí mantiene su visita al Pentágono. La realidad es que lo que está pasando en Gaza es casi es prácticamente un genocidio. Israel tiene el perfecto derecho de perseguir, buscar número uno a los responsables de los ataques terroristas del 7 de octubre. Tienen también el perfecto derecho a buscar a los rehenes, pero la realidad es que están masacrando al pueblo eh, palestino. Mujeres, niños, personas inocentes, se están muriendo de hambre, no hay básicamente eh, comida, no hay agua potable, no hay servicios de salud. ¿Y saben qué? han fracasado en liberar a los rehenes. Así que para mí todo este esfuerzo ha sido un fracaso y hasta Donald Trump tuvo que decir ayer que había llegado la hora de que Israel detuviera su guerra contra en Gaza porque el mundo entero, el mundo entero le está dando la espalda, está criticando a Israel duramente por lo que están haciendo. Así que habrá que estar pendiente a ver, a ver si eh, Israel cumple con esta orden de cese y desista aprobada ayer por las naciones, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que, como les expliqué, ese sí, bajo el derecho internacional, se supone que los países cumplan con ello, y obviamente Israel es parte de las Naciones Unidas. Hasta ayer, Estados Unidos había vetado las resoluciones anteriores. La presión política, hay un sector amplio del pueblo norteamericano que quisiera votar por Biden y que lo está pensando dos veces porque han entendido, por lo menos hasta ayer, que Biden no había sido, el gobierno de Biden no había sido enérgico en detener este genocidio, masacre, como usted le quiera llamar, contra el pueblo palestino allá en el estrecho de Gaza. Esta es una situación que puede tener repercusiones mundiales insospechadas por todos nosotros. Son las ocho y cincuenta y siete de la mañana. Les recuerdo que dentro de breves minutos a las nueve puede ir a nuestro canal de YouTube análisis de la Z a la A para que vea y escuche el nuevo episodio, el episodio tres de análisis de la Z a la A de este servidor con la licenciada Zoela Boy, donde estaremos analizando brevemente la visita de Kamala Harris a Puerto Rico y si profundizamos. En la decisión del de juez Anthony Cuevas, descalificando a los candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, y en las consecuencias y alternativas políticas que este partido tiene de cara al futuro. Dale, share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, ya... Llamar al 187-238-1530. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la biblioteca infantil. Lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto. Análisis de la Z a la A. Z, Zoé. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición. Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z. A te esperamos. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.